Día, espero que se encuentren muy bien. Ya que hoy es 4 de febrero, día viernes, como pueden ver, el clima está. Eso que ven al fondo es tierra. Miren, está rebotado el desierto. No sé, y está haciendo brisa fría. No han habido lluvias, pero se dice que hoy en la tarde empiezan las lluvias continuas hasta la próxima semana. Yo soy un saludo a la familia. Por aquí mi princesa está en los brazos de su hermanito. Está cuidándola mientras que yo lavo los platos. Miren ese amor que se tienen esos dos. Ella está contenta. Miren cómo mueve sus piecitos. Y él encantado. Me dijo: Quiero cargarla. Le dije: No, cargarla no. Pero sí puedes tenerla así, ponerle una almohadita y, y que la tengas ahí mientras tanto. Pero le digo que no le dé muchos besos porque si no se nos aburre, y empieza a llorar. Y ya feliz, y ya feliz. Muchos señorita está feliz con el hermano. Muchos dirán, pero de, ha demorado con este abrigo. Familia, se lo he quitado como dos o tres veces y lo he lavado porque, pues ustedes saben, los bebés se vomitan y se ensucian así con, de la nada se ensucian y pues siempre está ella vomitando entonces eh, obviamente que lo he lavado muchas veces y como está haciendo tanto frío pues es lo que más la abriga, así que pues opto por ponérselo pero su ropita de abajo si se la, si se la cambio constantemente ¿cierto? Mamá? ¿sí para que la familia no piense que siempre anda con los mismos chiros? Ay, disculpen la expresión, pero así le decimos de broma en Colombia la ropa. Los chiros. Así que díganles, yo sí me cambio mis chiros, señores. Mi mamá me cambia los chiros todos los días. Pero esta chaqueta me abriga mucho, entonces me la quita, la lavo, me la quita, me la lavo. Ahora sí me voy a lavar los platos antes de que se ponga inquieta. Bueno familia, por aquí ya llegó, en la mañana desayunamos unos huevitos, café con leche y por aquí ya estoy montando el almuerzo, es la una de la tarde, hoy nos levantamos tardecito. Entonces bueno, aquí tengo un pollo, como pueden ver, cebolla, tomate, eh, ajo, mucho, mucho ajo, Me encanta, nos encanta el ajo así picadito. Ahora el, este consomé, con este consomé voy a preparar el trigo con el que voy a rellenar el pollito. Y el pollo pues solo lo dejo que se cosa y luego lo, y luego lo horneo para que nos dé ese, ese color bonito que siempre nos gusta ver en el, en el cuero del pollo. Eh, no voy a hacer arroz porque este pollo es así, con, se puede hacer o con arroz o con farique, que es el trigo. Por aquí tengo una agua con cilantro que la he deja dormir, voy a taparla por unos 10 minutos y luego que se enfríe la voy a poner en una botella para estar tomando porque esto limpia los riñones y bueno, si tienes alguna infección urinaria es bendita, así que súper recomendada la agua de cilantro. Y bueno, aquí ya le he puesto sal, pimienta, especias y bueno, ahora sí a dejarlo que se cosa. Para luego ese, con ese consome preparar el trigo y dorar eh, lo que es el pollo. Y bueno familia, aquí, aquí está el trigo. Viene en esta cajita como pueden ver. Así. Miren qué delicia. Ahora lo voy a lavar. Lo voy a lavar muy bien. Esperen que se enfoque. Lo voy a lavar muy bien y a remojarlo. Para luego, cocinar, luego cocinarlo con el, con el consome de las verduras y el pollo. Y bueno, mis, y bueno, familia, ya aquí, ya tengo armada mi bandejita. Ya tengo armada aquí la bandejita. Miren como pueden ver la, la papa, la puse alrededor. Aquí está el consome que quedó. Obviamente esto no lo vamos a tomar. Y bueno, también le podemos poner al, al trigo para comer. Y aquí voy a poner, eh, ahora sí lo voy a poner a hornear para que le dé ese rojizo que, que nos gusta, ¿no? Eh, eh, un truco para que les dé ese rojizo es que pongan o salsa o pasta de tomate Cuando estén cocinando su, cenando su pollo o tomate esto tenía solamente un tomatico Y eh, puse una media cuchara de pasta de tomate Entonces ahora van a ver cómo queda de rico esto son, Estos son nueces eh, Las pongo, las saco de la cascarita Si recuerdan mi, mi suegra me trajo hace poco Las saco de, las, de la cascarita y las pongo a hervir un poquito, o sea, ya cuando empiece, ya cuando coja el calorcito del, del agua. Las pongo cinco minuticas en agua caliente eh, en la estufa y sale la cascarita solita, miren. Ahora la abro por la mitad y la sofrío para decorar, para decorar nuestra deliciosa comida. Familia, aquí ya está nuestro pollito, así que se están comiendo, se van a comer en estos momentos. Por aquí, por aquí voy a poner más consomé. Si están comiendo, les deseamos un muy buen provecho. O sea que ya está a punto de salir familia, familia, familia. Miren, miren cómo oran, dice el señor. Miren qué unidos son. De verdad que me quito el sombrero con los marroquíes. Están aplaudiendo por los, eh, hom los hombres de rescate, por las autoridades, por los que están haciendo todo el esfuerzo para que salga el niño. Familia, como pueden ver, estoy fatal. No pude evitar llorar todo el día pegada a las noticias y pendiente de que sacaran al niño. Y todo el mundo contento y aplaudiendo y alabando a Dios. Y de pronto salen las noticias que lastimosamente ha muerto el niño Rayana. Ay, no, familia, a mí se me, se me vino el mundo abajo. Todo el día, desde las 6 de la mañana, ha estado en las noticias, eh, en páginas que no entienden el árabe, traduciéndoles. <coughs> Miren, no se imaginan, no se imaginan. Espero poderles contar mañana con más tranquilidad todo desde el principio, cómo pasó. Mis condolencias a sus padres y a todo el pueblo marroquí que demostraron ser gente tan humilde y tan unida. Dios los bendiga, mashallah. De verdad me quito el sombrero con esa gente que llevan días ahí parados, no más para esperar este momento tan anhelado por todo el mundo, no solamente por, por el pueblo marroquí. Pero bueno. Eh, ese es su destino, no hay palabras, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Son cosas que Dios permite y si las permite es por algo, un angelito más en este mundo. Luego les comento bien todo desde el principio, cómo fue que cayó y todo. Hola, hola mi hermosa y bella familia, espero que se encuentren muy bien, feliz y bendecido día para todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia Colombiana en Palestina. Bueno familia, el día de hoy estoy un poco más tranquila. Me pudieron ver ayer estuve fatal. Eh, creo que no solamente yo, el mundo entero lo sé, pero yo creo que hay personas que les dio más duro y hay otras personas que simplemente escucharon la noticia y ya. Eh, ay pobrecito, en paz descanse. Te vas a poner eh, en los zapatos de esas personas, es decir, que vas a sentir ese dolor como si fuera tuyo. Cuando vives la, la situación y te metes y, y, y estás con ella desde el principio, por supuesto que te va a tocar mucho más fuerte. Bueno, lo digo por mí, ¿no? No todo el mundo somos iguales de tal vez sentimentales o tal vez hay personas que toleran... Eh, hay personas que pueden tolerar estas situaciones, hay otras que no. En mi caso, pues ustedes saben, yo no tengo sino dos meses de haber dado a luz. Y en mi caso, pues ustedes saben qué pasó antes de dar a luz. Y ahora con esta noticia, con este suceso de, del angelito Ryan, que en paz descanse, se los juro familia que, que, que me dolió tanto como si fuera un hijo mío. De verdad que esto me dolió muchísimo y más porque estuve desde la mañana. Eh, siguiendo las noticias. Ahora les voy a contar un poco cómo pasó. Yo creo que muchas personas ya lo saben, como hay personas que no tienen ni idea de esto. Y bueno, de lo que estoy hablando es de un niño de 5 años que cayó en un pozo en Marruecos. Vivía en una aldea muy, muy humilde. Una aldea o un pueblo, como le quieran decir, muy, muy humilde. Demasiado humilde. Ustedes si ven las noticias pueden ver eh, en la humildad, humildad que viven sus familiares. Este niño ha caído en un pozo de 32 metros, pero quedó atrapado en los 30 metros. Lo que yo escuché era que decían de 60 metros, pero que había quedado atrapado en un, los 30 metros. Y pues yo dije, oh my God, ¿cómo van a llegar a él? Pero no, eh, después de que vi las noticias bien, y no noticias, de inter no noticias de internet, no, desde el televisor, en las noticias, noticias. Eh, por supuesto que... Esto conmovió a todo el mundo, de hecho yo les puse, los que me siguen por Instagram y Facebook, yo les publiqué que oráramos por este niño para que pudieran pues rescatarlo, ¿no? Eh, este niño tenía cinco años, simplemente estaba jugando alrededor de su hogar, eh, porque es una aldea muy humilde, eh, por lo mismo pues se divierten con lo que tienen alrededor, entonces el niño estaba jugando. Y estaba tapado, pero era como, como con algo muy simple, como con, como con algunas piedras, algunas, eh, qué sé yo, madera, hojas de árbol y así. No estaba 100% sellado, igual no tenía ningún uso, no lo utilizaban, no era un pozo de agua el cual extraeran del agua. Entonces, no entiendo, sinceramente, por qué... Eh, estaba ese pozo allí así, como si nada. O sea, nunca se imaginaron que alguien de pronto se pudiera eh, caer ahí o qué sé yo. También creo que es un poco de, de descuidado el gobierno. No quiero ofender aquí eh, para nada, pero de verdad que deben tener deben ser más responsables y más en estas aldeas tan humildes, que sus madres están 24 por 7 trabajando, tratando de salir adelante por sus hijos. Y, y pues simplemente ellos se quieren divertir y pasa lo que pasa es mi humilde opinión y no quiero ofender a nadie para nada en, en fin familia como les decía es un niño de cinco años que simplemente estaba jugando a los alrededores de su aldea de su de su pueblito lo empezaron a buscar porque duró horas que no que no se veía entonces pues por supuesto su madre su padre eh, llamaron a la policía eh, su hijo estaba desaparecido. Ellos pensaron que alguien lo había raptado, o qué sé yo. Eh, dando la búsqueda, empezaron a escuchar su llanto, eh, de, su llanto de auxilio. Eh, estaba desesperado, según lo que yo escuché, estaba muy desesperado. Y obviamente dieron con, dieron con el pozo donde se había caído, porque estaba muy cerca de su casa y familia eh, empezaron, a, a, empezaron a bajar en ese pozo a personas a, a muchachos eh, muy delgados eh, para pues según eso rescatarlo no se habían dado cuenta ellos pensaban que ellos pensaban que el niño había caído en lo último del pozo pero cuando empezaron a bajar las personas para poder rescatarlo resulta que él había caído en, él había quedado atrapado en los 30 metros. Ese pozo no es un pozo derecho, que tú llegues al fin. No, es como que eh, llegó a los 30 metros y ahí era muy angosto, no pudo seguir el niño. ¿Me entienden? Entonces, claro, él a que, al quedar atrapado, quedó atrapado en un lugar donde a duras penas él cabía y las personas que bajaban a, 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 pues a, a tratar de rescatarlo. No podían pasar porque era muy angosto. O sea, imagínense, un niño de 5 años es delgado y pasó por ahí, pero otros no pueden pasar. Entonces, no pudieron hacer nada. Eh, por aquí les pondré, les estaré poni poniendo videitos. Un video que me partió el corazón, que es cuando le bajan como una cuerda para que él eh, entrara en ella. Tal vez lo pudieran rescatar para que se la pusiera pues de cabeza para abajo, porque obviamente no es aquí. Pero el niño no tenía alientos, esto me partió el corazón, fue ahí cuando yo compartí, de hecho yo no sabía nada, pero mi esposo me dijo y apenas me dijo, yo empecé a buscar las noticias, empecé pues actualizarme sobre, sobre la situación porque no tenía ni idea. Cuando yo vi ese video, de hecho lo, lo, eh, lo puse en mis historias y empecé a pedirles a ustedes que por favor oraran por este niño para que pronto lo sacaran porque llevaba ya tres días. Y precisamente ese día me dijo mi esposo que le habían logrado hacer llegar al niño oxígeno, agua, leche y que no sé qué alimento fue el que le dieron, según escuché eh, un banano o algo así. No estoy muy segura, no quiero inventar aquí nada, es lo que yo he escuchado, es lo que yo he visto. Entonces, bueno, yo dije, si el niño ya pudieron hacerle llegar esas cosas, yo creo que ya pues va a resistir y va a sobrevivir y lo van a poder salvar. Entonces, estuvieron intentando, estuvieron intentando. Cuando vinieron y pues eh, vieron la situación, eh, empezaron con las excavadoras a los alrededores del pozo, porque era imposible, era imposible, si, eh, era imposible por arriba, familia. Y como, pueden, y como pueden ver aquí les voy a poner un videito como pueden ver eso era o sea ese pozo es como un, un barranco y, y abajo fue cuando empezaron a empezaron a excavar eh, pero temían de que si excavaban eh, la tierra no sé atrapar al niño qué sé yo entonces lo que hicieron fue que excavaron unos 2, 3 metros con unas con con esa maquinaria especial y luego empezaron a mano Manualmente, familia. Muchas personas decían, pero ¿por qué se demoran? ¿Pero por qué no sé qué? Bueno, yo no vi, yo empecé, eh, cuando ya empezaron a excavar manualmente, fue cuando yo me metí como más en la situación y empecé a, a seguir las noticias, ¿no? Desde, o sea, sin quitarlas para nada. Ay familia, yo les cuento, no ni siquiera hice almuerzo, mi esposo por ahí trajo esos pastelitos de queso, comimos, yo ni sé ni qué comía, yo solamente era orando, Dios mío, por favor, y también eh, con mi hermosa amiga Alba, que le mando un beso y un abrazo, eh, le compartí una página donde estaban dando las noticias de Marruecos, obviamente hablaban el árabe, por supuesto había muchas personas que entraban allí y no entendían, entonces ¿qué hice yo? empecé a traducirle a la gente voluntariamente, de verdad lo hacía cada que yo daba una noticia por aquí les pondré, cada vez que yo respondía algo me sentía como como si estuviera apoyando de una u otra forma, informándole a las personas y también pidiéndoles que oraran entonces me sentía eh, frustrada porque pues qué impotencia que no puedas hacer nada por ese niño, pero también sentía que estaba de una u otra forma apoyando al pueblo marroquí eh, tratando de informarles a las personas que no lo sabían y de verdad que me sentí muy feliz, lo hice de corazón y lo haría siempre familia. Entonces empecé a traducir, también venían otras personas que por ahí también traducían, hice lo que pude. Eh, muchas, muchas noticias llegaban falsas. Entonces yo iba al noticiero y me daba cuenta de las cosas reales, no de lo que hablaban en las páginas, en, y les aclaraba que era así, así, así. Entonces, pues claro, ya la, la gente como que se tranquilizaba porque muchos venían y decían: No, el niño murió, no, el niño no sé qué, no, el niño sí sé sí, cuántas. Y pues el niño todavía estaba con vida. Eh, le pudieron hacer llegar un teléfono. Y, y por eso fue ese videíto donde él se ve muy débil queriendo entrar a esa, a esa soga o a esa, eh, a esa cuerda que le enviaron para que él metiera su cabecita, su cuerpito y lo pudieran jalar, pero lastimosamente no se podía porque era muy angosto, muy, muy angosto. Entonces pudieron ver el niño mediante ese teléfono que también le hicieron llegar aparte de, de, de los alimentos y, y el oxígeno, ¿no? que era lo más importante porque imagínense un cómo estaba la, la respiración de ese niño en, una, en un lugar tan angosto. Entonces empezaron manualmente y decían que tenían desde ayer, hay muchas personas que comentaban que tenían desde el viernes en la noche diciendo que ya faltaban dos metros, que un metro, que una cosa, que la otra. Y pues ustedes saben familia, eh, los, las personas de rescate, los paramédicos, no, ellos no podían dar, bueno, continuo familia. Eh, solo que fue a ver a mi bebecita porque pensé que estaba llorando. Bueno, bueno, mientras que yo iba tra eh, traduciendo, me decían, pero por qué, pero por qué no lo sacan ya, por qué no lo sacan ya. Entonces yo les explicaba a las personas que no podían utilizar la maquinaria porque se podría derrumbar, pues toda esa tierra y caer a, eh, atrapar al niño. Entonces eh, les explicaba que tenían que utilizar herramientas normales como picas, palas y ir con cuidado ellos empezaron creo que verticalmente luego horizontalmente bueno no recuerdo exactamente pero ya eran esto fue ayer el sábado eh, a las dos y media de la tarde empezaron los policías a, a, a pararse uno tras el otro y hacer como una barrera por si pues sacaban al niño la era aglomeración de personas no entonces cuando yo vi eso la gente alahu akbar alahu akbar y o sea alabando a dios y bueno súper emocionada la gente, los, el reportero lloraba, todo el mundo lloraba, yo estaba llorando, familia, y muy emocionados porque ya decían, estos son los últimos momentos antes de, recuper de rescatar al niño Ryan, no sé qué, así sé cuántas, y todo el mundo emocionado, eran las dos y media, las tres y media, las cuatro y media, las cinco y media, las seis y media, y se, y se anocheció. Familia, yo decía, pero si no salió en el día, quién sabe si salga en la noche. Y cuando ya empezó a atardecer, vino uno de los recatistas, entrevistaron. Entonces yo dije, ay, este señor va a decir que ya están los médicos, porque en las, en las supuestas noticias, donde yo estaba traduciendo con mi hermosa amiga Alba, ella toda linda estaba traduciendo en inglés y yo en español. Bueno, resulta, familia, que en esas noticias decían que ya habían médicos con el niño, que le estaban tranquilizando, que le estaban dando oxígeno, que una cosa, que la otra, y nosotros muy felices. Esto fue como a las seis y media de la tarde obviamente en Marruecos eran una hora o dos son una o dos horas menos que nosotros entonces todavía ellos tenían la luz del sol mientras que aquí ya se había atardecido como a las cinco y media y ese era mi estrés de que llegara la noche y, se, y ustedes saben que trabajar en el día a la luz del y que, que eh, o sea a la luz del día que tú puedas observar bien qué lo, los sucesos no por ellos porque ellos tienen pues sus luces y trabajan debajo del por el túnel con sus luces y no pasa nada. Pero obviamente yo que quería ver todo en vivo y en directo quería que fuera la luz del sol, ¿no? Empezaron a entrevistar a uno de los excavadores. Yo ya había leído la, la supuesta noticia de que ya habían paramédicos y eso. Entonces yo dije, el señor va a decir lo mismo. Ya pronto va a salir el niño. Muy emocionada yo. Cuando él dice, no, el periodista como que le había llegado esa noticia y le empezó a preguntar, ¿es cierto que, que ya hay médicos tranquilizando al niño y que pronto va a salir? Y él dice, no, lastimosamente, aún no podemos llegar a él. Y yo ay dios mío señor y entonces por qué esas noticias empezó a decir que no que, que faltaba un un metro y por mínimo querían dos horas entonces yo dije ay dios mío dos horas ya no falta nada ya no falta nada se pasan rápido obviamente yo fui porque yo vi en las noticias reales pues fui y comuniqué a las personas que pensaban que ya iba a salir entonces bueno eh, pasó una hora pasaron dos horas y todavía yo decía, pero todavía falta un metro. Luego, ya a las dos horas dijeron que faltaban 70, 80. Bueno, eso era la familia, no se sabía. Porque el Señor dijo: Yo pongo un promedio de dos horas. Pero no es nada concreto. Porque nosotros vamos muy cautelosos, vamos con mucho cuidado. Porque hay una roca que no los dejaba pasar derecho, sino que tenían que, una, por un lado, por el otro, excavar con mucho cuidado. Para evitar familia de que se derrumbara y atrapara pues al niño. Eh, ellos iban muy cautelosos, la, la gente obviamente estaba con esa ansiedad de que ya ya querían ver al niño, pero también teníamos que ser conscientes que era algo, que era algo imposible en esos momentos ser conscientes, teníamos que ser conscientes de que si ellos, si ellos se apuraban y, y empezaban a excavar a, a la fuerza, pues y corría peligro el niño el mismo excavador dijo que ellos iban despacio pero seguros de que ellos iban a rescatar a ese niño entonces bueno por un lado con la ansiedad por otro lado tranquilizan tranquilizados porque pues sabíamos que en cualquier momento iba a salir y bueno familia a las diez y media empezaron a acercarse las ambulancias en una de ellas había todo lo de cuidados intensivos y la otra estaban los padres del niño todo el mundo feliz porque ya iban a abrazar a su niño, ya iban a verlo. Salieron, ahí empezaron los camarógrafos a tomarles fotos, ellos muy emocionados, todo el mundo emocionado, los que recitaban el Corán, los que eh, alababan a Dios. Bueno, la gente lloraba, gritaba, mejor dicho, familia. Y bueno, llegó el tan esperado momento a las diez y media, sacaron al niño, pero familia, o sea yo estaba grabando y ni siquiera alcancé a ver o sea eso fue súper rápido que lo subieron a la ambulancia ya después de que pues, subió a la ambulancia todo el mundo lloraba de alegría alababa eh, aplaudía bueno obviamente agradeciendo se abrazaban porque pues lograron sacar al niño y familia ni siquiera estábamos terminando de, de sentirnos así tan felices cuando de pronto aparecen las noticias pues que yo estaba viendo el un letrero donde dice, con las fuentes de no sé qué, si sí sé cuántas, el niño Ryan acaba de morir. Y yo, ¡Oh, Dios mío, ¿es en serio? No, esto no puede ser. Y, y yo, cuando vi esas noticias, pues ya todo lo que daban ahí es seguro. que no hay palabras, de verdad que no hay palabras. Yo me puse a llorar como una Magdalena. Otra cosa, mi niña estaba súper, súper inquieta, obviamente ya percibía mi preocupación, por más de que yo trataba de, de controlar mis emociones, no podía porque es algo tan fuerte, familia, y más nosotras siendo madres, más, más nos toca estos temas así. Y, y lo único que yo decía, Dios mío, pero, ¿dónde... Dios mío, no se alcanzó ni siquiera a despedir de sus padres porque, fa, eh, porque familia, es, tan, es muy incierto. Yo no sé, eso pasó tan rápido. Ni siquiera vimos si el niño iba tapado totalmente, si no. Pero según la emoción de ellos al sacarlo, yo dije, está vivo. ¿Por qué digo esto, familia? Porque tal vez él ya estaba muerto y lo sacaron y no nos enteramos o tal vez alcanzó a ver a sus padres y falleció o sea no sabemos pero lo único que sí sé es que ahora es un angelito más en este mundo y que volvió a los, a los brazos de nuestro creador alhamdulillah por todo eh, mis condolencias mis más sentidas condolencias para esos padres para todo el pueblo marroquí que demostraron ser personas muy unidas humildes, de muy buen corazón, de verdad que ayer el ver esas personas que llevaban dos y tres y cuatro y cinco días, porque duró cinco días en el pozo, eh, parados allí a la espera y la ansiedad de ver al niño, de eso no tiene precio, de verdad, que personas tan lindas de corazón, tan unidas, de verdad que los aplaudo porque son personas muy muy unidas. Y la unión hace la fuerza. Gracias a Dios. Lograron eh, rescatar al niño. Hubo una, una parte familia que yo les estaré eh, compartiendo aquí. No sé si antes y si después. Porque todo fue tan confuso familia. Que ayer yo no pude explicarles nada. Porque estaba conmocionada. Estaba en shock. Pero bueno. Eh, en una parte cuando ya se estaban acercando. Antes de que se escondiera el sol. Ellos estaban diciendo que ya casi estaban cerca al niño y que estaban excavando. Y de pronto, familia, se desmoronó un poco de tierra horrible. Cuando yo vi cuando, cómo bajaba la tierra, yo dije: Esta montaña se va a venir abajo y ahí no va a quedar atrapado solo el niño, sino todos. Ay, Dios mío, qué susto, familia, qué susto. Pero gracias a Dios, orando mucho, porque la oración tiene mucho poder. Pudieron continuar con la excavación y gracias a Dios sacaron al niño. Todo el mundo estaba tan feliz y cuando dieron esa noticia, de verdad, familia, que a mí se me partió el corazón. Como les dije, yo no hice nada, solamente ahí en las noticias, ahí, ahí, ahí. No me despegaba por nada porque yo decía, si yo me muevo, sacan al niño, no lo voy a poder ver. Ay, familia, horrible. Y de verdad, de verdad que mis más sentidas condolencias para esa familia tan, pero tan humilde que somos madres, entendemos el dolor de esa madre, así que Dios, Dios le dé fortaleza de verdad. Y nada, familia, fue un día muy, muy, pero muy doloroso. Fue un día de muchas, de mucha ansiedad. Yo dije, ya vamos a ver al niño contando su experiencia, qué sintió, cómo vivió, pero nada, se llevó todo con él. Nunca vamos a saber cómo se sintió. Pero por lo menos no quedó ahí atrapado, lograron sacarlo y, y van a poder enterrarlo. Porque imagínense ustedes que haya quedado atrapado allí, su familia podrían verlo despedirse. Ay, no, familia, qué duro, de verdad. Algo que me dio mucho coraje eh, es que estuvieron aprovechando muchas personas, demasiadas personas aprovechándose de, la situ de esta situación. O sea, no, no sé cómo hay corazones tan podridos, eh, gente tan enferma por el dinero, hacen cualquier cosa y llegan tan bajo. ¿Qué lo digo familia? Porque hubieron muchas cuentas falsas donde se hacían pasar por el padre del niño para recolectar supuestamente dinero. Y lo único que él pedía era que le rescataran a su hijo. Él no pedía dinero, no pedía nada. Y bueno familia, les pido disculpas porque no pude terminar de grabarles. De verdad que me ocupé, mi niña está un poco inquieta, mis hijos tienen clases virtuales, bueno, ayer prácticamente no hice nada, pues por esto mismo que vivimos, que es algo que nos partió el corazón al mundo entero y nada, solo me queda eh, decir que gracias a Dios, gracias a Dios pudieron rescatarlo para que por lo menos lo pudieran despedir sus padres. Y nada, familia, quería compartirles por último estas imágenes eh, donde muestran que están cerrando todos los pozos que no tienen utilidad, que no hay necesidad de que estén abiertos, estén o no estén lejos de las viviendas. Y bueno, eh, creo que el niño Ryan nos ha dejado a todos una lección muy grande.